Bueno, chicos, aquí estamos en el stand de CAE. Estamos con la maniobra RCP, enseñando lo que es el RCP, reanimación cardiopulmonar. Cardiopulmonar, sí. Lo primero que tendréis que hacer siempre es proteger, avisar, socorrer, ¿de acuerdo? Proteger el entorno y a vosotros mismos y a la persona accidentada para que todo esté seguro. Lo segundo, avisar siempre a emergencias, coger el teléfono y ponerlo en manos libres y hablar con el 112 o con el 061. Sí. Y por último, socorrer a la persona. Para socorrer a la persona, lo que tenemos que hacer es siempre ver, oír, sentir. ¿Cómo realizamos eso? Con la maniobra frente-mentón y abrimos la vía aérea. Vale. Ahora vamos a hacer los muñecos, si os parece. Vale. ¿Os explicamos? La maniobra frente-mentón es frente y mentón. Y abrimos lo que es la vía aérea. Entonces nosotros nos acercamos para ver si la persona respira y si el pecho asciende y desciende. Y el abdomen, tanto pecho como abdomen, ¿vale? Como ahora estamos viendo que no respira, pues vamos a hacerle lo que es la RCP. A ver, la maniobra, ver, oír, sentir, tenemos vía aérea abierta. Lo primero, lo que has dicho tú, lo que bien ha dicho mi compañera, primero vía aérea abierta, nos acercamos y escuchamos. Y si vemos que respira, ponemos a la persona de lado, ¿de acuerdo? Siempre en posición lateral de seguridad. Que vemos que no respira es cuando hay que comenzar el RCP. ¿El RCP cómo hacemos? Pues hacemos de la siguiente manera. Ponemos las manos. Se hace entre el hueco que queda entre el esternón. Entre el esternón y... sí. Explica. Se hace entre el hueco que queda entre el esternón y la clavícula, y que es un espacio, y ahí hacemos la RCP. Y vamos a proceder a hacerlo para que veáis cómo se hace. Bueno, lo de la mano. Sí, las manos. Las manos, una debajo y otra encima. ¿Siempre? Y nos ponemos lo que es hacer la RCP. Si conseguimos que nos alcance en un DESA, que es este aparato de aquí, que es un desfibrilador... Cuando veáis lo que es esta señal, es porque lo hay. Cuando veáis esto, es que está ahí el desfibrilador, ¿de acuerdo? Es un desfibrilador semiautomático, que es muy fácil de manejar, cualquiera puede manejarlo. Indica cómo se tiene que manejar, porque las palas, que es lo que solemos ver en la tele, que son dos, y que se lo ponemos a la persona... Vienen con el dibujo tanto de adulto como para niño, ¿de acuerdo? Y nos explican dónde tiene que ponerse cada una. Si fuese un niño, se pone una delante y otra detrás y activamos el modo niño, pero como es un adulto, en este caso se pone una encima del pecho y la otra por debajo de las costillas. Y el DESA lo que nos hace es decirnos todas las indicaciones que tenemos que hacer en total momento. Adulto. Si el paciente es un niño, presione el botón para niños. No toque al paciente, analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente, analizando el ritmo cardíaco. Descarga recomendada. En el momento de dar la descarga, nosotros nos tenemos que alejar todo el mundo. Nadie puede estar cerca de él ni tocarle. Y se le da lo que es la descarga. Descarga administrada. Comience la RCP. Y ahora pues nos marca el ritmo que tenemos que seguir. 10. Y listo.